Muy buenos a todos, chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpoua. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch. Bienvenidos a Meow Motors, como digo, para la consola híbrida de Nintendo. Juego que nos va a llegar... un momento, vamos a darles opciones, como siempre, audio, vale. Un juego que nos va a llegar mañana día 8 a Nintendo Switch, a la eShop. A un precio, creo que de salida va a llegar a un precio de 12 con algo. En realidad el juego valdrá 13 con algo, o sea, tiene un descuento de lanzamiento el juego. Y bueno, por lo que parece, a simple vista, estamos hablando de un Mario Kart. Aplicar Alex. De un Mario Kart con gatetes. Vamos a ver qué tal, vamos a darle un poco. Por lo que veo, tampoco es que haya multitud de opciones, multitud de modos de juego. Tenemos nuevo juego y carrera rápida, vamos a darle a nuevo juego, básicamente. Seleccionar dificultad, fácil, que está el gatete ahí todo relajado. Media y difícil, venga, vamos con media, como siempre. Gum Gum provoca los mayores daños y deja pegado al oponente en su sitio durante unos segundos, pero es difícil apuntar para golpear directamente. Bueno, vamos a ver qué tal. Me sorprende básicamente no haber visto nada de un modo multijugador que entiendo que tendrá, por lo menos en carrera rápida, ¿no? Ojo, ojo que tiene presentación. Toma. Querido Rocky, te invitamos a participar en la carrera de clasificación del Campeonato Mundial. Tenemos todas nuestras esperanzas puestas en ti. Te haré sentir orgulloso, abuelo. ¡Ojo! ¿Ha visto a su archienemigo? Toma. Bueno, increíble presentación, ¿eh? ¡Ojo! ¿El otro juega sucio? Bueno, como que nos ha reventado brutalmente. Espérate, que se... ¿Y tú te llamas piloto? Se para a reírse de nosotros. En esta carrera no hay sitio para gente como tú. ¿Uy? ¿Uy? Nos quitó el casco. Recupéralo. Te digo, nos ha quitado el casco. El gato está flipándolo, ¿eh? Toma, nos ha guiñado el ojo. El gato está flipando. En la mirada, Vale, el escudo cargado emite unas ondas de energía que golpean a los enemigos y les provocan daño. Vale, primero 3 estrellitas, segundo 2 estrellas y tercero 3, 1 estrella. Vale, venga, vamos. Vale, los botones y eso. Hola, al final te has decidido participar en el campeonato. Me alegro, deja que te ayude a entender las reglas. Para acelerar y frenar, usa los distintos gatillos, el derecho y el izquierdo. Y por turnos, ¿cómo que por turnos? Bueno. Si mantienes pulsado el botón de aceleración, intenta mantenerte en la zona verde. ¿Cómo? Ten cuidado con no sobrecalentar el motor, que podemos sobrecalentar el motor. Vale. ¿Pero cómo que fallé? Bueno, solo una vuelta. Va saludando, no se sabe muy bien por qué. Vale, vale, cuidado. Hostia. Aquí hay que frenar, Muy bien, muy bien. Hagamos 4 de 4. Perfecto. Me cago en... ¡Buh! Hemos cogido un objeto. Hay muchas armas repartidas por toda la pista. Utilizarlas para neutralizar a tus oponentes. Apunta y aprieta el gatillo con el A. Vale. Vale, voy. Bueno. Gran disparo, Esto es para reparar, parece ser. Nos ponemos primeros. Vamos a coger algo. Hemos vuelto a coger la pistola. Es una vuelta solo, Lo estás haciendo genial, utiliza el freno de mano para entrar en el modo de rape y manejar mejor los giros más complejos con el B. Vale. ¡Hostia! Oye, me cago en vuestra puñetera madre. Oye, ¿ha sido cosa mía o el turbo ha sonado como si fuese esto el Sonic? Me cago en su puta madre. Como cuando Sonic se hace bola, ¿no? Vale. Joder. Vamos. Sí, suena como Sonic, tío.
Suena como Sony totalmente. ¡Oh, no! Me lo voy a comer. Ten cuidado con los obstáculos de la carrera y con las armas de tus oponentes. Provocan daño a tu coche. Un coche dañado irá más despacio. Vale, sí. Hay que repararlo. Me cago en su puta... Me cago en... Uf. Bueno. Si lo peor no es que me hayan reventado. Es que me queda el último. Es que me he comido todo lo que me voy a comer. Bueno, con el coche reventado, ojo que nos volvemos a poner primero. Pero solo está la pistola. Tío, que en serio. Que no puede estar más reventado el coche. Bueno. Vale. A ver, necesitamos esto. Vale, hemos cogido justo lo que no necesitamos. Perfecto. Vamos, vamos. ¡Vamos! Vale, ganamos nuestra primera carrera. Bien hecho, has llegado el primero. Sé que puedo contar contigo. Ganar una de las mejores posiciones te dará estrellas. Cuanto mejores sean tus resultados, más estrellas recibirás. Las estrellas te permitirán abrir nuevas armas, coches y pilotos e intentar coger el mayor número posible. Vale, vamos a darle a continuar. En todas las carreras van a participar solo 4 pilotos. Se me antoja un poco poco, ¿no? Cada vez hablo mejor. A ver... Ojo, 3 de 7 estrellas hemos conseguido. ¿Y cómo consigo más? Ah, vale, lejano este se compone de estas 3 carreras. Pero son 9, no son 7. Son cosas... Ah, vale, lo de arriba es un piloto, un coche y una skin o algo que desbloquear. Vale. Con 5, 7 y 8 estrellas. Pues venga, vamos a seguir a la siguiente. Esta es una carrera, esta es al ataque y esta es una carrera. Pues venga, vamos. Ah, mira, podemos elegir el coche, pero bueno, solo tenemos este y el piloto solo tenemos este. Vale. Vale, aquí tenemos vida. Y ahora empieza lo más interesante. Tu objetivo es deshabilitar el mayor número de coches enemigos. Recibirás puntos por cada vehículo destruido. Cuantos más puntos, más estrellas recibes. Pero recuerda que los enemigos tampoco están de brazos cruzados. Pierdes un punto si la salud de tu coche llega a cero. Creo que puedes hacerlo. Pero ¿cómo que fa? Me cago en la madre que... Bueno, aquí somos la de Dios, ¿eh? Vale. Vamos. ¡Me cago en...! Si yo creo que lo mejor aquí es ir el último, ¿no? ¿O qué? Muy bien. Os reviento, ¿eh? ¡No! Muy bien. Vale, vamos a coger esto. Las mejores armas solo pueden ser las que están cargadas. Ahora puedes usarla para molestar rivales más desagradables. Presta atención a la escala de carga. Si está llena, puedes mantener el botón de disparo y tu arma recibirá un mayor poder destructivo. Las armas cargadas son más potentes que su versión normal. Tienen mayor radio de impacto, causan más daños y tienen otras propiedades útiles. Vale. Soy tonto porque no he hecho lo... Vamos a cargarla. ¡Toma! Vale, directamente nos lo hemos cargado. Otro fuera. Espérate. Claro, si yo lo que quiero es que pase. La carga de potencia está lista. ¡Hostia puta! A tomar por culo. A tomar por saco. Oye, por favor. ¿Qué he quedado tercero? ¿Y por qué he quedado tercero? Ah, no, me han dado 3 estrellas. Eso es que he quedado primero. Bueno, no entiendo nada. Yo creo que podría tercero arriba a la izquierda antes, pero bueno. Vale, hemos desbloqueado un nuevo poder. No era una skin, era un poder, impulso. Vale. Hay que ir desbloqueando los poderes que se van consiguiendo en las batallas también. Vale, pues venga, vamos a hacer la siguiente carrera y con esto desbloqueamos las dos últimas cosas, un coche y un piloto nuevo. Así que venga, vamos a darle.
Hostia, más peor no lo podía hacer. Ah, somos 8, ¿eh? Sí que somos más que en la primera carrera, lo cual está bien. Está bastante bien, de hecho. Son dos vueltas esta carrera. Vamos a ver, porque estoy haciendo el lerdo. ¡Ojo, es el malo! No puedes seleccionar una nueva arma si tienes la antigua. Para soltar rápidamente la arma, pulsa el botón L. Vale, si no cojo ninguna, me cago en la madre que me... parió. Chicos, oye, por favor, ¿me dejáis? Mira, me voy a cagar en... tengo cargado el poder que no tengo. Oye, por favor, ya, ya vale. Presta atención, ahora tienes acceso a la energía. Puedes gastarla en nitro y aceite. Para no quedarte atrás, usa el nitro. Así puedes dar un salto hacia adelante con el I. No dejes que tus oponentes te alcancen, lanza aceite. Vale, si vas en primero, utilizas el aceite. Si vas persiguiendo a alguien, utilizas el nitro, correcto. Vale. Hostia, el aceite. ¡Ah! ¡Qué gracioso el del aceite! ¡Me cago en...! Hay que tomar por culo, hombre. ¡Oye! Batería baja, muy bien. ¡Oye, mira! Me cago en... ¡No! No me lo cogí, no me lo puedo creer. ¡Por favor! Creo que necesito arreglar el coche. Oye, por favor. Es que me lo quitáis todo siempre. Es que no doy ninguna pena. Vale. No, se ha ido. ¡No! No me lo puedo creer. No puede ser. Oye, por favor. ¡Por favor! Oye, ¿cómo hago que esto gire? ¿Es cosa mía o no le he dado a nadie? Bueno, me he curado por lo menos. Última vuelta, que vamos en la mierda. Vamos quintos. Está reñida esta carrera. Joder. Sobre todo, si yo dejo de comerme cosas. Vale, primero, ¿eh? Ojo. Vale, curamos. Aquí, bueno, nada. La carga de potencia la tenemos lista. Vamos a ir tirando aceite. ¿Esto qué es? Tío, que es para el otro lado. Por amor de Dios. Pero me cago en... ¿Venía Ferrari en el cartel, no? Por favor, os podéis estar quietos. Chico, tío, eres muy tonto. Es que eres muy tonto. Es que eres tontísimo. Vale, vamos a ver. No. Vale, bien. ¿Recuperamos? No recuperamos. Mira, me voy a cagar en... uf. Todo el coche hecho mierda. Vamos estos. ¿Pero cómo veis esto? Primero, vamos a ver si nos aclaramos, por favor. A tomar por culo. No me lo puedo creer. Recupera. Vamos. ¿Dónde? Esto es nuestro, ¿no? Esto es nuestro, claro que sí. Vámonos. Vale, vamos a conseguir las 3 estrellas. Ahí está, está disputada esta, ¿eh? ¡Wow! Eres un gran piloto. ¿Puedo unirme a tu equipo? Sí. Ah, vale, esta es la piloto.
La piloto que se desbloquea, ¿no? Y el coche a lo mejor es suyo. Sí. Toma. Nuevo coche y nuevo piloto. Lili. Vale, su habilidad es que el aceite se gasta más lentamente. Vale, se nos abre un nuevo campeonato que me imagino que tendrá más pruebas que este. La isla Calavera, concretamente. A la cual podemos ir dándole atrás, a lo mejor, sí. Vale, vale, aquí podemos ver todo lo que hay. No son pocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cada vez tendrán más pruebas, imagino. Sí, esta ya tiene 12 estrellas. Porque tiene un total de 4 pruebas. Una de carrera, una de derrape, una de ataque y otra de derrape. Venga, vamos a la carrera. Vamos a hacer esta carrera. Ay, que me muero. Madre mía, la alergia. Bueno, a ver, por cierto, los coches, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 de cada cosa, por lo que se ve. Ah, nos dice cómo se desbloquea. Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Ay, por Dios. Venga, vamos. Vamos a hacer esta última carrera, pero bueno, más o menos el juego yo creo que lo hemos podido enseñar. Nos queda para ver el nuevo escenario. Venga, me cago en... Para una vez que hago un buen inicio. Joder, con el del aceitico, ¿eh? Y la banda sonora, pues, sin ser nada del otro mundo, pues está ahí... Cumple, ¿no? A ver. Me hace mucha gracia el sonido del Sonic. Más ahora, ¿no? Con el horripilante tráiler de la película. Me cago en la madre que parió. Que ya han dicho que van a cambiar. Van a cambiar el diseño del personaje. Madre mía, es que no sé quién vio ese Sonic y pensó que era una buena idea sacarlo tal cual. Madre, 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 uff. Oye, por favor, por favor. ¿Estáis locos? Estamos en la vuelta 1-1, ¿eh? Ojo el castillo. Oye, pues los niveles no... Yo qué sé. Tienen su cosilla, ¿no? Oye, por favor, me quitáis siempre eso. Joder. Oye, el aceite mola en realidad porque repala un montonazo. Lo que veo es que hay una igualdad tremenda, ¿no? Vamos siempre aquí en pelotón. Vale, vale. Mierda. Uf. ¿No ves? En cuanto te vas un poco, ya están todos aquí esperándote. Coño, el cangrejo. Uf. Vale. Hostia, eso lo he esquivado yo, ¿eh? Básicamente. Mierda, no he cogido nada. Oye, vale ya, ¿eh? Bueno, nos arreglamos aquí. Nos arreglamos aquí y nos vuelven a romper. Oye, basta ya, basta ya. De verdad, basta ya. Es una masacre esto. Y debemos de estar acabando, ¿eh? Yo creo. Bueno, lo tengo aquí, si lo tengo. Soy un poco retardo. Venga, nos recuperamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Venga, aún queda un poco, ¿eh? Hay que dar el do de pecho en este tramo final. Vamos.
Buen derrape ahí. Bien. ¡Hostia puta! Vale. No, 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 no. Vamos. Vámonos. Nueva victoria. Pues podemos probar la siguiente prueba, ¿no? Básicamente para ver, ya que es una nueva prueba, ya que es de derrapes, que no hemos tenido hasta ahora de derrapes, pues venga, la vemos. Vamos a ver esta y ya lo vamos dejando por aquí. Vamos todo. Los tipos de carga son bastante rápidos, lo cual se agradece. Vale, 3 estrellas son 2000 puntos de derrape. Pues nada. Ojo, ojo. Mira, se explica a sí misma el circuito. Creo que es hora de contarte algo más complicado, pero seguro que la complejidad no te asusta. En el modo de derrape ganas puntos deslizándote y girando. Cuantos más puntos ganes, más estrellas conseguirás. Puedes multiplicar tus puntos actuales llenando la escala de derrape con un bonito y largo derrape. No olvides el freno de mano. Vale. Presta atención a las minas esparcidas por la carretera, ya que pueden hacer otra escala de puntos. No me jodas. ¿Aquí es importante salir rápido o no, no? Bueno, a lo mejor sí que era importante. Vale, cuidado con las minas. Yo creo que lo más importante es tener cuidado con las minas. Vale. Aquí vamos a hacer esto. Hostia puta. Llevo 250. Es una cosa impresionante lo que llevo. Vale, 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 vale. Vale, hostia puta. Se me va. Vale. ¡No! Joder. Ahí se me ha ido el derrape. Bueno, llevo 1000 puntos. ¿Dónde? 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 Vale, vale. Vale, bien ahí. Esto lo esquivamos. Aquí, cuidado. Bien aquí, buen derrape aquí, Bueno, 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 bueno. No, no, no me lo puedo creer. Vale. Bien ahí, Bueno, 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 bueno. Ah, se me ha reiniciado el contador. Cuando estaba haciendo ahí magia sobre el asfalto, Que en 3 segundos no me había fijado. No me había fijado. Pero creo que tenemos las 3 estrellas, ¿O no? No sé si hemos hecho 1000 o 2000. Vale, hemos hecho 1000. Nos hemos quedado a otros 1000 de las 3 estrellas. Pero bueno. A ver, es la primera vez que lo hago. Ya le había pillado un poquillo el traquillo. Tranquilo, haciéndolo otra vez. Seguro que conseguimos las 3 estrellas. Pero nada, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos únicamente a salir un momento. Tenemos que continuar. Nuevo juego. Carrera rápida. Voy a darle carrera rápida. Vale, número de jugadores. Podemos jugar dos en la misma Switch. Lo cual, bueno, está bien saberlo. Que tiene un modo multijugador. Aunque se ve un poco escaso de modos el juego. Pues bueno, saber que tiene un modo multijugador a pantalla partida. No tiene modo online, por lo que hemos podido ver, pero sí que tiene un modo multijugador a pantalla partida, que bueno, que siempre es una opción interesante en este tipo de juegos. Así que nada, chavales, dejamos este Miau Motors por aquí, que como digo, llega Nintendo Switch el 8 de mayo, lo tenemos ya aquí. A un precio lo tenéis de salida de 12 con algo, no me acuerdo exactamente con cuánto, pero bueno, 12 euritos con algo. Así que nada, chavales, venga, hasta el siguiente vídeo.